Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano de nuestra Reina del Cielo, venerándola en su Inmaculada Concepción. Hacemos esta novena, Virgencita, para que seas tú, esa Madre bondadosa, misericordiosa. Queremos contemplarte ya hoy en el octavo día. Sabemos que estos 9 días no son suficientes para contemplarte como tú te lo mereces, para venerarte. Pero aquí estamos, dedicándote nuestros corazones, preparándonos con alegría a esa gran fiesta mariana de tu Inmaculada Concepción. Bendita seas, Virgencita. Bendita y alabada seas, glorificada seas por siempre. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén y amén. Oración inicial. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos vino la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con tu sangre. A ti, purísima madre restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido Madre de Dios, no solo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues a mí tampoco, porque si me dejas me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas 3 gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que os pido en esta novena. Madre Inmaculada, te pedimos que nos limpies de todo pecado. Te colocamos a todos los enfermos. Madre, que seas tú pasando por ellos, acompañándolos, consolando todos esos corazones deprimidos, angustiados por la pérdida de un ser querido. Te encomendamos a todas esas almas que en estos momentos están partiendo, principalmente las que han partido. Y hoy quiero, Mamita María, que seas tú la que lleve a esa alma de la señora Mirella Josefina Pirela
en sus 2 meses de haber partido al encuentro de tu Hijo, que la lleves a esos reinos de los cielos, que seas tú, Virgencita, su gran compañía, para que ella desde allí sea esa gran compañía de sus hijos y sus familiares. Te encomendamos a toda nuestra patria Venezuela, a todos nosotros en este tiempo de Adviento, para que vaciemos nuestro corazón y lo llenemos solo del amor de Dios, del amor de tu amado Hijo, y que tú estés junto a Él en nuestros corazones, para que seamos limpios de todo pecado, como tú desde que naciste, Madre Inmaculada. Amén, amén y amén. Octavo día. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como diste a María la gracia de una ardentísima caridad y amor de Dios sobre todas las cosas, así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas un amor sincero a ti. Oh Dios, Señor nuestro, nuestro verdadero bien, nuestro bienhechor, nuestro Padre, y que antes queramos perder todas las cosas que ofenderte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración. Oh Dios mío, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo la libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y venerándola como esa Madre Inmaculada, le decimos, Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe
ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestro pueblo Venezuela y al mundo entero. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se refleja en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, oh Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, oh María concebida sin pecado, oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y rogando a esa Madre Inmaculada, los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos.